aquí vivo yo. Lavo la ropa y lavo los trastes. Aquí nos bañamos. Aquí más que todo tengo los trastes que utilizamos. Y aquí pues cuando hago mi comida, muelo. Tengo esta pequeña piedrita y ahí echamos las tortillas, hacemos comida. Esa es la hornilla. Seis. Viven los cuatro niños. Mi compañero y yo somos los que vivimos en esta casa. Lo que hemos hecho es como irnos a meter a las comunidades e irles a hablar sobre la participación, la importancia del trabajo de las mujeres dentro de la casa, pero que también el desarrollo nos va a llevar a la casa si las mujeres no se involucran más en los trabajos de toma de decisiones. El objetivo de lograr eso es que por lo menos mujeres de que ahora viven en condiciones extremas, ¿va? Que tengan mejores condiciones en ese tiempo, que las mujeres cuenten con una vivienda digna, ¿Verdad? porque son propuestas que se llevan, que las mujeres quieren. Tengo todo guardado. Muy bien, cuando conocimos a Fátima López, ya ella era una lideresa, digamos, del municipio y de su comunidad, pero, pues, pero desconocía estos procesos de incidencia, de ese diálogo que debe haber entre la ciudadanía y el gobierno local. Entonces, ella entró en un proceso de formación para conocer, digamos, cómo hacer contraloría, cómo pedir acceso a la información, cómo implementar los diferentes mecanismos de participación ciudadana en los municipios. Entonces, digamos, Fátima López ha ido cualificándose. Cuando llegué aquí, pues no había nada, ninguna documentación que reflejara la participación de las mujeres, un documento donde diga cuántas mujeres hay en el municipio, en qué participan las mujeres. Entonces lo que hicimos es elaborar una ficha diagnóstico para poder hacer el diagnóstico, que fue lo que hicimos el año pasado. Nos fuimos a las comunidades a sacar el diagnóstico, también con apoyo de ellos se hizo el diagnóstico. Ahora tenemos un documento base que es lo que nos va a servir para la elaboración de la política de la mujer. Fíjese que yo venía un poco a informarle sobre el trabajo que está haciendo para la elaboración de la política. A partir del 2014, Para nosotros trabajar en la creamos propuesta para la unidad de la trabajar mujer. con Y lo que le quiero manifestar es que nosotros hemos asignado, ¿verdad?, alrededor de $5,000 por año para actividades principales, como por decir así, para la elaboración del diagnóstico, elaboración de políticas. Nosotros hemos comprado, ¿verdad?, un pequeño edificio que la compramos para la unidad de la mujer, para que ahí hayan talleres de formación. Tenemos un comité de Contraloría Social que con el apoyo técnico de la ISD ya llevamos 2 años, con este son 3 años de estar haciéndole Contraloría al presupuesto municipal. El Comité Municipal de Mujeres de Torola está elaborando una propuesta de presupuesto, de partida presupuestaria para el gobierno local, para que la partida presupuestaria que hoy es de 5,000 se incremente en los próximos años en inversión para mujeres del municipio. Se hizo en base a análisis de presupuestario con los capitales de desarrollo. Antes el hombre decidía si iba a las reuniones la mujer o no. Entonces ahora las mujeres son las que dicen, yo también puedo participar. Esa es parte del empoderamiento que las mujeres han tenido. Y por capitales de desarrollo. Ahora hay 6, 7 ADESCOs donde las mujeres son presidentas, mujeres síndicas, secretarias, cuando antes no se veía eso. Pues sí, esperamos que en el futuro tengamos una mujer que sea la alcaldesa. Esa es la lucha. Gracias.
El contexto en el cual el gobierno central toma a bien y toma el compromiso de implementar o de fomentar esos mecanismos de participación ciudadana y una serie de reformas a políticas públicas, ¿verdad? Entonces eso nos abre el espacio para que nosotros podamos buscar la participación de diferentes sectores a través del empoderamiento. Bien, ¿a cuánto les gusta dibujar y colorear? Levante la mano. Pues, sí, está bien. Ajá. Qué bonito. José es un chico muy activo, de muy buenas cualidades, proactivo, dinámico, amigable, accesible, le gusta escuchar y a la misma vez es un líder. Hay que revisar eso. Dice Agua Blanca, Cajerillo, Talleres de Bucaramanga. Hoy tenemos una reunión del Comité de Contraloría Ciudadana del municipio que coopera. Lo que hacemos es estudiar el presupuesto y hacer las observaciones pertinentes para luego acercarlas a la municipalidad, al Consejo Municipal, para hacer incidencia y que se tomen en cuenta las observaciones que se hace desde la ciudadanía. Unidad de la Mujer tiene 10 mil dólares. ¿Para este año? 2014. No, 2014. Espera, vamos a buscar. Unidad de la Mujer. El presupuesto para lo que es el tema de infraestructura, de inversión en capital físico. En el caso a mí, la alcaldía nunca me brindó el apoyo necesario de otorgarme una beca. Sí, hubieron varios años que yo la solicité. Se espera que el presupuesto ahora municipal para el 2016 incluya un monto específico para invertir en becas escolares, ¿verdad? Becas universitarias, que son las demandas mayores de las jóvenes. Estamos organizando unos ejemplares del borrador para que vamos a entregar al Consejo Municipal. Es el borrador de la política de juventud del municipio que coopera. Fue un poco emocionado porque ojalá y sea aceptado y pueda servir como una base para la creación de los planes de proyectos hacia los jóvenes. Se ha hecho un diagnóstico, se han consultado jóvenes de diferentes sectores, organizados, no organizados, de la escuela, e incluso se ha consultado a líderes comunales y a instituciones sobre el tema de juventud para ver los diferentes puntos de vista. Da la mano y se le cree. Es un pequeño paso, ¿verdad?, de un gran proceso que tenemos con los jóvenes. El Consejo Municipal y el alcalde nos haya brindado ese espacio, que son esos espacios de diálogo. Cuando hablamos de empoderar a la población, es que la gente tenga ese poder de exigir, pero poder también a través del conocimiento, porque si ellos conocen, pueden exigir. Ahora tienen que pensar muy bien cómo hacer el trabajo, porque saben que hay gente atrás vigilando de cómo se va a trabajar. Llegó el carbonero con los hermanos Lobos.